Monterrey, en el Universal. Personas cercanas al Centro Estatal de Convivencia denunciaron que el sábado una niña de 9 años de edad fue obligada a reunirse con su padre, pese a que la menor lloraba, y se resistía ya que ha referido al personal de dicha institución, y de la Fiscalía General de Justicia del Estado en el Centro de Orientación y Denuncia, COUD, de Ciudad Guadalupe, que ha sido víctima de abuso sexual de parte de su progenitor, quien para obligarla a callar, amenaza con matar a su madre con una hacha. Las declaraciones de la niña están asentadas en la denuncia 10.122-2018 COUD 1, y están apoyadas en peritajes psicológicos de fechas 20 y 27 de septiembre de estos hechos, por el presunto abuso sexual ocurrido en Querétaro, Ciudad Guadalupe y Monterrey, lo cual es negado por el acusado, quien alega que la niña sufre de alienación parental. Señalaron que algunos psicólogos del Centro Estatal de Convivencia no velan por el interés superior de los menores, sino que ceden a las influencias de poderosos padres. Incluso, afirmaron, tal vez esta sería la explicación para que el juez de primera instancia del Distrito Judicial de Querétaro, Jesús Francisco Malagón, haya resuelto que el progenitor podía llevarse a su hija a dormir unos días en su casa, y otros días con la madre. El fallo del juez fue combatido mediante un juicio de amparo que actualmente está en proceso. Aseguraron que la misma directora de Centro Estatal de Convivencia, Leonor Zavala Pompa, había prometido que si los niños no querían convivir con sus padres, no serían obligados a ello, pero como la funcionaria casi no permanece en la institución, el personal que se quede a cargo de los menores los obliga a convivir aunque no quieran. Relataron ser testigos que debido a ese tipo de presiones, un niño pateó a su padre,